Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de la mini expansión Además de otras cositas que tenemos porque C-Games nos hace una pequeña colaboración con otro juego que es Nier Automata Así que vamos a empezar primero con las noticias sobre Nier Automata ya que vamos a centrarnos un poquito más en las cartas, que hay unas cuantas Nier Automata, pues tenemos aquí la colaboración, la colaboración va a ser entre... Nier Automata y Shadowverse, como muchas veces hemos tenido interacciones con otros juegos, películas o incluso animes. Y en este caso van a venir dos líderes, los cuales van a poder ser comprados aparte de cristales. En lo que hay, si se gana dinero con algunas cositas. Y al menos esto, pues también tenemos cosas que podemos ganar si no nos queremos saltar el dinero. Los líderes, aquí los podéis ver, tenemos tanto a eh, 2B como a 9S. 9S es, es paradimensional y es un tío, por lo tanto. Yo ni lo voy a mirar. Pero 2B sí, porque es para Imperial. Actualmente tengo, una, tengo líder de Imperial añadido, tengo otras cosas. Y sin embargo utilizo a Erika, porque me gusta mucho Erika. Pero es que 2B es como Erika, pero en Waifu Robótica. O sea, no está mal. <laughs> Aquí tenemos una pequeña explicación en la web. Esta web la vais a tener en la descripción del vídeo por si queréis vosotros verla con más detenimiento. Y aquí viene lo que os puede interesar un poquito más, que es si se compran los líderes tendréis estos avatares, que serían el de 2B y el de 9S, sus flair y sus fundas de cartas. Además, si se compran a los dos conjuntamente, nos darían esta otra funda. Yo como solo voy a comprar a 2B, no voy a conseguir esa funda, pero es que... Por una funda, cuando voy a tener la funda de ella, pues tampoco es que me importe mucho, la verdad. Y aquí viene lo importante, lo que podemos recibir todos los jugadores. Que sería, en el día 1 tenemos aquí eh, que conseguimos el, el emblema que veis ahí a la derecha del todo. Y vamos a recibir sobres todos los días a partir del de día 2. Y el día 5, vamos a recibir este, esta funda, otra funda. Pues con menos razón para conseguir a la funda esa que hemos visto antes. No sé. Y también tenemos obviamente misiones para conseguir las cartas. Estas misiones se van a desbloquear a, a partir de que empiece el evento y cumpliendo ciertas características que supongo sean para investigar eh, o digo para jugar imperial y dimensional, las tendremos. Y obviamente si no tenéis la carta tendréis tres copias de esa carta animada con esta estética. Así que también es una forma de poder quemar otras cartas para conseguir viales. Eso no está nada mal. También tengo aquí, por si lo queríais ver, el trailer de 2B, que lo tenéis también en la descripción por si queréis verlo. Y si os lo preguntáis, ¿estará con sus voces en inglés? Sí, estará con sus voces en inglés. ¿A alguien le importa? A mí precisamente no. Así que, al menos tendremos a, a 2B en esta forma. Aún no ha salido el tráiler, o al menos, donde estoy grabándolo yo, aún no tengo el tráiler con 9S, supongo que lo pondrán mañana, ya que hem hemos visto ya que han puesto Artes anunciando la siguiente expansión, que es dentro de dos días. Así que supongo que lo pondrán ya directamente el siguiente día. Y ahora sí que sí, vamos con la sección importante, que es la que venimos aquí, que es hablar de las nuevas cartas. A ver que esto lo he un poco, ahí está, correcto. Vamos a ver, han salido muchas cartas y muchas de ellas son importantes, así que vamos a, a tratarlo con detenimiento, todo lo que podamos sin que el vídeo se haga excesivamente largo. Ya sabéis que yo me extiendo demasiado. Empecemos, carta dorada de imperial. Aquí la tenemos, es 3 de ataque, eh, 3, 2 de defensa y coste 3, vale. Eso lo primero de todo. Aparte, vemos que es officer, por lo tanto es un soldado. Eso tiene mucha importancia de cara a las mecánicas de esta carta, ya que eh, Imperial va a recibir apoyo eh, con sus cartas, que ya conocemos que Imperial no está utilizando, bueno, está un poquito en decadencia, pero no está utilizando ni siquiera la mecánica de comandante soldado. Pues esta carta está en torno a ella. La carta de por sí, estamos viendo de que es un soldado que tiene embestida. Por coste 3, un bicho con embestidas está muy bien si tiene 3 de ataque. Pero además tiene otra cosa: que si tienes de preludio, eh, le cumple la condición de tener dos comandantes en mano. O tiene golpe letal y la próxima vez que reciba daño, el daño se reduce a cero. Eso es una brutalidad. Estás consiguiendo un matabichos por coste 3. Solo tienes que cumplir ciertos requisitos en la mano. ¿Que es complicado cumplirlo en el turno 3? Sí, pero para turnos más avanzados, y Y encima queda viva, que es muy importante. Y además tenemos otra mecánica. Recordar que tenemos que si recuperamos manás con el, con el jefazo que había de imperial, de toda esta trama de las naturas, de los arbolitos y tal, al recuperar maná él te proporciona un hechizo. Y así con el aumento 8... La jugarías o tendría asalto y te devolvería 5 manas. Así que al final acabaría costando 3. Lo único es un prerequisito para que no la juegues tan pronto. Tienes que esperar al turno 8 para poder activar toda su potencia. Lo bueno, puedes jugar una. Y si tuvieras otra forma de recuperar un punto de mana, podrías llegar a jugar otra, las dos con asalto. Y tratándose del mazo ese que recuperabas manas con ciertas, co con ciertas cualidades, no está descabellado. De por sí la carta es bastante, pero bastante buena, porque ya os digo, tener un petadichos tan pronto es muy importante, y sigue siendo un combatiente con 3 de este ataque y embestida por coste 3. Así que no está nada nada mal. Y sobre todo también, siendo soldado, puede recibir eh, mecánicas de comandantes, ya que hay muchos comandantes que interactúan con los soldados beneficiándolos. Así que otra cosa más que se le añade a esta carta. Vamos ahora con la siguiente de las cartas Que sería esta carta de Rúnico Carta legendaria Y muy importante lo que se nos viene encima Porque, cuidado Este, este emoticono de <laughs> la rana con la cruz Es muy, muy importante Ya que, si nos la paramos a leer Es, ojito Coste 2, 1 de ataque, 1 de defensa Pero, cada vez que juegas un amuleto Si es el primer amuleto que juegas Durante este turno Gana un más 1, más 1, para siempre Si juegas otro más entonces robas una carta. Y tú estás jugando tus, tus amuletos de forma normal, que pueden ser tanto retos de tierra como arbolitos. Cuidado, que esto para el mazo de árboles de natura <laughs> viene muy fuerte. Y ahora viene donde todo se va pero por, eh, por el retrete. Si es el tercer amuleto que juegas durante este turno, hace 3 puntos de daño a todos los enemigos: líder y combatientes. What <laughs> Es una manita locura que, que recordemos que con el mazo de natura tú puedes acumular arbolitos de coste cero. Por lo tanto puedes hacer en un turno una descabellada limpieza de mesa al mismo tiempo que estás jugando tus arbolitos, robando cartas y el bicho este ha crecido. Por tanto, ya pagaría con sus estadísticas eh, el coste que tiene por sí. Y todo lo que venga detrás de ello es mejora. Y si sobrevive durante un turno, el siguiente turno lo puedes repetir. Eso es una maldita locura. Este combatiente es... Pero es que va directo al mazo de natura de, de arbolitos. Incluso yo voy a quitar a mis guías del páramo. Ya me estaba quejando de que tenía demasiados en el mazo y me los robaba mucho. Voy a quitar a algunos y este tío va a entrar seguro. Cuidado, porque... Uf. Este, esto es una variedad de locura este combatiente. Vamos ahora con mi clase preferida, que es Clerical, y está un poquito abandonado esta mecánica. Así que eh, tenemos a un angelito de coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa, con una evolución completa. Y de preludio agregas a tu mano una copia de un amuleto aliado. Por lo tanto, tiene que ser un amuleto que ya esté en juego. Si la carta que eh, has seleccionado para ponértela en la mano, una copia, es un árbol de natura, pa, eh, su coste pasa a ser 0 O sea, le resta 1 al coste. Cosa que, por ejemplo, con la evolución, restas en uno el coste de un amuleto en tu mano. Por lo tanto, tampoco estaría mal fuera de la mecánica de los amuletos, ya que te estaría proporcionando un amuleto extra y bajarías en uno el coste a alguno. Pudiendo incluso acelerar mecánicas de amuletos muy tardíos, como por ejemplo el Serafín en el Limitado. Serafín está muy difícil que se vuelva a poder jugar, pero esto es una cosa que se puede incorporar. Aún así, obviamente está dirigida a la mecánica de arbolitos. Y los arbolitos en natura de clerical, pues se podría rescatar un poco, no sé hasta qué punto, es, es algo que está un poquito olvidado, sobre todo con el nuevo mazo que hay ahora mismo de lana. Pero recordad, estas cartas van a estar aquí durante más de un año en rotación y en el para siempre. Así que tenerla en presencia porque es una carta que no está nada mal de por sí, tiene buenas estadísticas y la habilidad que hace de preludio y de evolución es aprovechable fuera del meta que tenemos actualmente. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que es la carta neutral de la expansión. Eh, Recordar que la carta dorada neutral se aplica a todos, por lo tanto, tiene que estar un poquito cogido por los, por los pelos para que no sea demasiado exagerada. Aún así, esta carta, siendo buena, porque es buena, se hace muy cara y muy lenta de jugar para lo que tenemos actualmente. Así que vamos a leer lo que hace. De por sí es un amuleto, amuleto neutral. Eso ya es un poco problemático, ya que sabéis que las neutrales siempre cuestan un poquito más para poder entrar en todas las clases sin destruir ninguna. Cuenta la reserva de 3, por lo tanto vamos a tenerlo durante 3 turnos en la mesa, pero es que cuesta 6. Uff, coste 6 es muy duro. Sobre todo por lo que hace. Exiles un amuleto enemigo. ¿Qué amuletos habrá ahora mismo en la mesa que cuesten tanto como para pagar 6 para exiliarlo? Ninguno. Ahí ya pierde un poco. Y la habilidad que hace durante todos los turnos es: al final de tu turno, exilias a un combatiente enemigo al azar. Vale, otra mecánica que es muy buena, pero que actualmente no se utiliza, ya que hay muchas cartas que tienen asalto o cartas que las quieres por el efecto que hacen al entrar en la mesa, no por el efecto que hacen al morir. Y el único que utiliza efectos que hacen al morir cosas es: o, o, o dracónico de arbolitos, con los que cuando mueren dejan caer un árbol. Que tampoco es que sea la Hecatombe O estamos hablando de Negromante El cual tiene muchas otras fuentes de conseguir sombras Sin tener que preocuparse de que le exiles un combatiente Que además eh, no lo escoges tú La carta está como muy pensada a futuro o muy pensada a pasado Pero actualmente no le veo una utilidad real Aún así, la carta es buena la carta es buena. ¡Ay! ¡Qué golpe le al micro! La carta es buena. Lo único es. que no la veo actualmente. <laughs> Sinceramente. Es un poco. Eh. Vamos ahora con una carta que sí que tiene mucha importancia. Esta que vemos aquí. Paradoja. Combatiente de vampírico. 3 de ataque, 3 de defensa. Es de tipo Natura. Y. Un coste 3. O sea, estadísticamente cumple con todo lo que necesitas. Además, tiene un preludio bastante interesante. Si hay uno o más amuletos en juego, por lo tanto, siendo una tubra, lo puedes meter, pensar en que lo tienes en un mazo de arbolitos. Infliges 2 puntos de daño a un combatiente enemigo. Eso no está nada mal. Además, de preludio, tu, combate, tu líder obtiene la habilidad de que cada vez que, que agregues una carta de tu mazo a tu mano, infliges un punto de daño a un enemigo. Puede ser. El líder o combatiente iguala al número de, de cartas que has robado. A ver, básicamente esto sería, si juegas una pesadilla, has robado dos cartas. Por lo tanto, estarías haciendo dos puntos de daño por separado. O sea, un tick de daño y otro tick de daño que se resolverían aleatoriamente entre líderes o combatientes enemigos. Y permanece a lo largo de toda la partida y no es acumulable. A ver, estamos activando una habilidad permanente para tu líder con una evolución. Pensar en la acumulación con este tipo de cartas es muy difícil Y si ya directamente te lo ponen que está descartado Pues mejor, así se evitan de problemas a la hora de pensar en esta carta Pero es una carta muy buena Ya que estamos viendo de que B de Preludio Si tienes un amuleto en juego hace dos puntos de daño y es un 3-3 Por 3 Eso está muy bien Y obviamente tienes que tener un arbolito mesa Estamos pensando en esa mecánica Pero si estamos pensando en la mecánica de arbolitos con los árboles, al romper un árbol, estás robando cartas constantemente. Así que esto puede resucitar el mazo de arbolitos de, de vampírico. Cuidado porque se vienen curvas. Aunque así, no sé yo si va a superar las cosas. Pero bueno, teniendo en cuenta que la siguiente expansión se va la inmensa mayor parte de las cosas importantes de máquinas de vampírico, tendremos que emigrar o a Burst, que estamos viendo ahora mismo de daño muy bestia a la cara de vampírico, o Natura, que Natura seguirá asistiendo. Todo está por delante. Actualmente no va a desbancar a Vampirico. Puede que ayude en algunos mazos diferentes, pero el mazo que está triunfando no lo necesita esta carta. Aún así, muy presente porque esta carta es para las siguientes expansiones. Vamos ahora con la carta legendaria de Nigromante. Y cuidado, porque os tengo que recordar que históricamente la mejor carta que ha tenido Nigromante es Eachar. Eachar sí, antes de ser de Clerical también era de Nigromante. Y fue una carta súper nerfeada. Después le quitaron el Nerfeo al cabo de un año, pero es que <laughs> tuvo un año de Nerfeo. ¿Qué, haces? ¿Qué hacía Eachar? Pues tú cuando lo jugabas, dependiendo del número de nigromancia que activaras, o sea, tenía nigromancia 4, activas por cada vez que gastaras nigromancia 4, te ponía un zombie en mesa. A todos les estaba embestida y todos ganaban más 2, más 0. Era una locura de carta. Pues aquí tenemos una cosa diferente, pero que cumple una mecánica muy parecida con ese Eachar. Tiene embestida, es un coste 5, 3 de ataque, 3 de defensa. Es caro, pero fijaros lo que puede hacer. Última voluntad, activas uno de los siguientes efectos al azar. Que sea al azar no me gusta tanto, pero bueno. Restauras dos de vida a tu líder, no está mal. O agregas dos sombras, dos sombras a tu cementerio. Eso es importante. Además, de preludio, activas Nigromancia 4. Invocas una copia de esta carta y repites el efecto hasta que llenes el tablero o hasta que te quedes en Nigromancia. Eso es muy impresionante si no dependes de que estás en una franja muy limitada de nigromancia. Si te sobra la nigromancia o si, si te sobran las sombras, entonces esta carta sí. Porque cuidado, ya que te da sombras o de cura, son más cuerpos que los bichos. Entonces, cuando mueren, siguen dando sombras. Y ya de por sí estamos hablando de que son muchos bichos que vienen con embestida de serie. Y son 3 de ataque, 3 de defensa. La carta es cara, pero ya os digo, es una carta interesante cuanto menos. Seguramente para futuro vamos a verle más importancia. Que te gaste en necromancia actualmente cuando el mazo de Hades requiere de la necromancia, a no ser que tengas los núcleos ahí en mesa y se activen, pues es un poco difícil sacarle partido actualmente. Sobre todo en la siguiente expansión se van los núcleos y van a perder mucho. Estaremos pendientes de esta carta porque ya os digo, no es nada mala, ya que... Me recuerda mucho a cuando Echar se jugaba y Echar era de coste 7. Este te gasta sombras y tal. No tiene tan la misma importancia que Echar ya que no bufa otras cartas, pero de por sí también hace cositas. Ahí, ya os digo, cuidado. Y vamos ahora con esta cosa, porque es una cosa. No puedo reconocer que esta carta sea excesivamente buena, pero bueno, vamos a hablar de ella, que es el dragón 2-2 por coste 2. Porque lo digo así, me niego a decir ese nombre <laughs> Es no sé qué, nada manto, ya está <laughs> De preludio, si has descartado una o más cartas de tu mando durante este turno Este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución Obviamente solo puedes evolucionar uno por turno, como siempre De forma natural, si evolucionan por sí mismo ya es otra cosa O sea, ya directamente lo estás encaseando en un mazo en el cual tengas eh, descartes Para ahorrarte recursos ¿Y qué es lo que logras con esta carta? Aparte de tener una evolución completa cuando la evolucionas. Infliges dos puntos de daño a un combatiente enemigo y a su líder. O sea, sí, es como Io, la waifu que tenemos en Vampérico, pero haciendo muchas menos cosas. Ya que no lo hace a tú a la mesa. Ya que no tiene robo de vida. Y lo único que es es que te puedes ahorrar la evolución si has cumplido un requisito de descartar carta previamente. Ah. Actualmente no lo veo, sinceramente. Mm... Si mejora mucho el mazo de descartes de Dracónico, entonces tal vez. Pero es que teniendo el que tenemos de natura. Esta carta va a estar un poquito olvidada durante bastante tiempo. Ahora sí, esto te lo apoya para descartes. Y eso, esto seguramente algún loco lo pruebe en ilimitado. Habrá que ver si de verdad cobra importancia, porque es que es una carta que no te gana la partida per se. Ni te deja un efecto, ni nada, o sea. Un poquito floja. Y ahora vamos con la legendaria de dimensional. Ojito, cuidado porque esta tiene tela. A ver, en dimensional actualmente no se juega ni natura ni máquinas. Se va directamente al mazo de, de artefactos y se, se sale bastante bien con ese mazo. ¿Qué es lo que hace esta carta de por sí? Pues a ver, es por coste 6, un 6 de ataque, 6 de defensa, con evolución completa y embestida. De por sí la carta está muy bien, como combatiente no está nada mal, tener embestida con estadísticas completas para su, su coste está muy bien Pero ya estamos hablando de una carta de coste 6, eso ya implica de que tiene que tener cositas las cuales pueda aprovechar que no juegues muchas otras cosas en ese mismo turno Cada vez que un combatiente máquina o natura aliado ataca, restauras un punto de maná Si existiera un mazo ahora mismo que fuera mejor que el de artefactos, que cumpliera el tema de tener máquinas o natura pues entonces lo podríamos ver. Pero bueno, ya tenemos una forma de recuperar manas con esto. Y tiene relación esto con su habilidad importante, que es al final del turno, si te sobra un mana, entonces infliges 5 de puntos de daño a un combatiente al azar. Eso no está nada mal. Pero además, si en lugar de tener uno, tienes 3 manas restantes, entonces haces 3 puntos de daño a todos los combatientes enemigos de después de los 5 de daño que has hecho. Es una limpieza de mesa muy bestia. Pero muy muy salvaje esa limpieza de mesa. Y lo único que te pide es que te sobre mana al final del turno. La mecánica para que te sobre el mana más fácilmente es que tengas combatientes de máquina o de natura que ataquen a la cabeza. No, no que ataquen, que ataquen simplemente. Por tanto, él atacando ya te recuperarías ese punto de mana para hacer el área, el daño pequeñito. El da bueno, pequeñito, el daño de un solo target de 5 de daño. Entonces de por sí es un 6-6 que si ataca. Hace 5 puntos de daño más. Aparte de los que él ya hace de por sí, si ha sobrevivido al combate. Y si encima te ha sobrado mucho más, que puede ser 2 más, porque ya ha atacado, entonces haces un área muy salvaje. No sé yo si se podría llegar a utilizar en un mazo en el cual te importe nada y menos el tema de la natura y las máquinas. Porque de por sí tiene muy buenas estadísticas y muy buenas mecánicas. Si se recupera algún mazo de ese índole, de máquinas o de, o de natura, entonces puede que esta carta sea muy salvaje en turno 6 utilizarla para ganar muchas cosas. Y también se podría utilizar algún mazo de artefactos, ya que con artefactos tienes mecánicas para recuperarte manas al jugarlos o cosas por el estilo. No está nada mal. Habrá que ver si, qué implantación tiene, pero... Ya sabéis que yo en Dimensional tampoco es que sea un gran creador de mazos de esa clase, así que no sabría deciros ahora mismo si se podría aplicar en un mazo y mejorarlo inmediatamente. Habrá que ver, y seguramente los que son bastante asiduos a esta clase nos podrían recomendar cosas en, las, en la caja de comentarios. Ahí sabéis que tenéis todo vuestro, vuestro sitio para poder comentar conmigo, aparte de mis redes sociales, que las tendréis en la descripción, como siempre. Y aquí tenemos el arte anunciando la siguiente expansión. Ya sabéis, nos quedan dos días y es una expansión que tiene cartas muy, muy salvajes y alguna carta bastante obviable. Hay que estar muy pendiente, algunas clases van a de repente despertar y nos van a dar una buena colleja. Así que, cuidado, analizar mucho las cartas y, sobre todo, cuando jueguéis esas cartas, leerlas. Que no es tan difícil y seguramente ganamos mucho. Y además, tengo otra cosita más que añadir, que no la dije antes, que sería esto de aquí. Que tenemos. Ojito, cuidado. Muchas novedades. Tenemos nerfeos y bufeos a las cartas. A ver, ¿cómo me explico? Esto es muy bestia. ¿Veis estas cartas de aquí? El espadachín mecánico de Imperial. Recibe un nerf en su defensa, pero un hiperbufo en su coste. Reducirle en 4 el coste a una carta y quitarle. No digo, reducirle 2 el coste a una carta y quitarle solo 2 estadísticas a la defensa. Es decir, juega esta carta. Imperial con esta carta gana muchísimo, pero con la que gana de verdad es con Johan, el cual es una legendaria de máquinas que nunca tuvo una gran importancia porque mmm, Imperial máquinas tampoco es que brillara mucho eh, desde que salió. Pues era un poquito injugable por sus estadísticas, que era muy malo. Tenía 3 de ataque y 5 de defensa por coste 7. Que sí, que le podías bajar el coste con ciertas cuestiones. Correcto, pero es que ahora mismo puedes llegar a jugarlo a él con 5 ataque y 6 de defensa. Eso es una maldita locura, con que le baje 2 el coste ya estás pagándolo. Pero es que esta carta le puede bajar mucho más el coste. Y la que sí que te recibe un bufo increíble es Aenea, la cual pierde 2 en coste, pierde 1 en estadística de ataque y 1 en de defensa. Pero es que te da netamente igual, pasa a costar 4. Recordar que a Enea, al final del turno, si no tienes a Manmaru, te mete a Manmaru en mesa. Y sí, Manmaru, no Rolipoli, por favor. Es Manmaru. Manmaru directamente es un guardián que tiene varias vidas. Y meterlo a, ahí en mesa desde el turno 4, puedes parar en seco a, a prácticamente a la mitad de los mazos que hay ahora mismo. Los que te spamean muchos combatientes, pues ya no. Ya sería un poco más difícil. Pero... Es que esto es una bestialidad. Aenea con esto gana muchísimo. Y no es la única. Aquí tenemos que en máquinas de nigromante también tenemos a la calavera gigante del estuendo. Eh, del estruendo. Coste 7, 6 ataques y defensa, al final de tu turno inflige 3 puntos de daño a todos los combatientes, aliados y enemigos, que no sean máquina. Eso era como era antes. Lo encerraba en un mazo que fuera estrictamente de máquinas, a no ser que quieras meter a algún bicho que querías que muriera en ese turno. Para conseguir su sombra, su última voluntad o lo que fuera. Pero lo han modificado. ¿Por qué? Porque ahora es, ahora es mucho mejor. Al final de tu turno, si hay otros combatientes máquina aliado en juego, por lo tanto, sigues necesitando tener alguna máquina, infliges 4 puntos de daño a todos los combatientes enemigos. O sea, no te matas a tus bichos. Puedes ir con otras cosas que quieras proteger. Esto viene muy bien de cara a tener a Gremory, la cual eh, no es máquina, obviamente, y se moría con esta habilidad. Por lo tanto, no, no estaban nunca juntos. Y si no hay otros combatientes máquina aliados en juego, infliges 4 puntos de daño a los demás combatientes. O sea, si tienes una máquina aliada en juego, proteges al resto de bichos que no sean máquinas. Pero si no la tienes, limpias toda la maldita mesa, cumpliendo la mecánica que tenía antes con un punto de daño extra. Es una locura, aparte de recordar, este bicho se puede invocar con el hechizo de Ainea. Esta carta ha una brutalidad. Y. Vamos a ver aquí que tenemos una carta que la han baneado. Esta carta ya no se va a volver a, volver a jugar en toma 2. A mí me importa muy poco porque no toco toma 2. Pero es que esta carta era muy estúpida en ese en esa formato de juego. El, tenemos aquí que este señor, el pateador imparable, no es tan imparable y se va a quedar en el banquillo durante mucho tiempo o para siempre. Porque esta carta en toma 2 no la vais a volver a ver en la siguiente actualización. Que ya sabéis, es dentro de dos días. Aquí tenemos muchas cositas y viene en esta mini expansión pensaba que iba a ser todo tan sencillo de que nada voy a me compro las cartas con viales y ya está. Pues se ha dicho que no que no que no te meto nada toma líder de Aenea Aenea la vamos a tener como líder en la mini expansión eso duele bastante porque normalmente la gente eh, o se gasta muchos sobres aquí para completar todo lo que ya tenía o como o hay gente como yo que me Compro muchos sobres al principio de la expansión, consigo todas las cartas que necesito y el resto en la mini expansión pues gasto los sobres que he conseguido en las copas y ya está. Ahora mismo que cobra mucha más importancia porque a Enea se va a poder conseguir solamente ahí. Y eso duele bastante. Pero bueno, es una carta que aquí la tenemos, eh, vendrá obviamente con todas sus cositas, tiene una ilustración muy bonita, la podéis ver aquí. La han hecho muy delgada, o sea... Podrían haberle hecho un poquito mejor. No os pido que sea como Kana. La de la, 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 la dragoncita del anime. Pero bueno. Que podrían haberle hecho un poquito mejor la verdad. Eso sí. hechos sus interacciones y todo lo demás. Y aquí tenemos el tema este que ya dije antes de Mier. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, ya sabéis. En la descripción tendréis todos los datos estos que os he mostrado. Y mis redes sociales. Para poder vosotros indagar un poquito a vuestro ritmo. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Que esta noche. Hoy estamos a martes, es día de animes de C-Games, así que os espero en mi canal de Twitch. Y nada, hasta aquí termina el vídeo. Es que no tengo más que decir. Hasta luego, hasta otra. Vamos a apagarlo de forma manual, como siempre, porque esto no funciona.